toca en 10 meses, su primer año de gobierno, de la cuarta transformación, presidente, en el subejercicio del servicio público, de las dependencias de la cuarta transformación, al margen de los que no quieren ganar poco, de los que rechazan la austeridad, poco se habla de lo que se ahorra en las dependencias federales por gastar menos, señor. ¿Podría usted darme un punto de referencia de lo que esperan los mexicanos obtener en eficiencia, obvio, en el trabajo del gobierno, en su gobierno, en este primer año? Pero de los subejercicios, de lo que se ahorra de las dependencias, sí, y que se recanaliza a la Secretaría de Hacienda, porque nuestra gente no entiende la terminología, pues luego, los sí, subejercicios. ¿Podría explicar, presidente, de este primer año? Es que se estima un presupuesto para una secretaría. A ver, la presidencia de la República. El año pasado ejerció 3,000 millones de pesos aproximadamente. Y este año vamos a ejercer alrededor de 800 millones. Si se ve como era antes, estamos hablando de un subejercicio. Es decir, se ejerce menos presupuesto. Subejercicio. En el marco de la austeridad republicana con el nuevo gobierno, no se considera un subejercicio, sino un ahorro. Eso es lo que a veces no se entiende. Entonces, eso nos permite tener finanzas públicas sanas, porque ese ahorro pues es para financiar los programas sociales. De ahí sale para la pensión a los adultos mayores y desde luego estamos hablando en el caso de presidencia de 2,200 millones de pesos de ahorro. El programa de la pensión a adultos mayores son 115,000 millones de pesos, pero esos 2,500 es una contribución. Y así todas las dependencias, porque no estamos aumentando impuestos. Se está financiando el desarrollo, el bienestar con la austeridad y no permitiendo la corrupción. ¿Por qué se gastaron 3,000 millones? Bueno, porque ahí estaba el gasto de mantenimiento de los aviones y los viajes en aviones. Nada más es cosa de hacer la investigación de cuánto gastaba presidencia en viajes, pero no solo en el sexenio pasado, siempre, porque cuando viajaban iban dos aviones grandes, se llevaban hasta el perico. Entonces, los costos. Ahora viajamos nosotros, tenemos que darlo a conocer, en aviones de línea y compramos 10 boletos. Quince, cuando mucho, porque van los compañeros de medios.
Pero eso, ¿cuánto significa? Hoy voy a la Unión Guerrero. Estoy hablando de… Sí. No, claro. Ofrezco disculpa. O sea, son los compañeros que… de comunicación, o sea, que van a hacer las tomas. Sí. Sí. No, un aplauso. No, es que es un cambio también. Sí. Los que van pagan sus gastos. Sí. Los que van a cubrir. Yo me refería a los que sí van del gobierno. Sí. Pero todo esto pues es distinto. Entonces, por eso se habla de subejercicio. Muchos dicen, no se invierte, está parada la economía, no se está gastando. No, sí, nada más que ya no es lo mismo de siempre. Ahora hay más inversión abajo. Yo les decía que de cada 10 hogares, en 5 está llegando un apoyo. Y de cada 10 hogares pobres, en comunidades indígenas, de cada 10, en 9 hay apoyo. Les llega el presupuesto. Y pronto va a llegar a los 10 hogares. Entonces, es una mejor distribución del presupuesto, una orientación distinta del presupuesto. Y así vamos a continuar. Y también tenemos que mantener, aunque sea austero, el gasto en publicidad, porque los medios tienen un papel importante. Ya no las mismas cantidades. El año pasado formalmente fueron 8 o 10 mil millones, pero eso fue la formalidad, en realidad fue mucho más. Ahora es menos de la mitad, pero sí hay también presupuesto con ese propósito, porque se hace falta garantizar el derecho a la información. Claro, ahora nos ayuda mucho que existen las benditas redes sociales y pues esto también reduce los costos, porque estar informando todos los días en la mañana no nos cuesta mucho, a lo mejor nada, o muy poco, estar aquí. Y muchos se enteran, se informan de lo que está sucediendo en el país. Nos importa mantener el gasto de publicidad, sobre todo por las campañas. Nos interesa mucho la campaña para evitar el consumo de droga, y eso significa contratar tiempos en radio, en televisión. Para eso se requiere el presupuesto, espacios en periódicos, y esto es legal y necesario. O sea, nada más que
con moderación, poquito porque es bendito.